Buenas noches, amigas y amigos del fútbol del salón. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, un gusto saludarlos como una vez más. Este número 3, este programa número 3 de Salonista, Salonista Streaming, nuestro streaming informativo que estamos empezando a hacer lo más frecuente posible. Pronto lo vamos a estar haciendo cada vez mucho más seguido. Esta semana la verdad que ha sido una semana bastante complicada para nosotros, pero bueno, ya estamos aquí para poder hablar de fútbol de salón con todos ustedes. Ya son varias las personas que se están sumando a la transmisión, así que bueno, vamos a empezar de a poquito y vamos a meternos en el tema. Tenemos un llamadito que ya vamos a estar. Vamos a tener bastante información y, como decíamos en el Zócalo, en lo que pusimos en nuestro Facebook, les comentamos que estábamos justamente con... Vamos a estar con los últimos resultados. Vamos a estar con resultados en lo posible. Vamos a mencionar también al chico de la promocional, que también estuvieron jugando. Le debemos los resultados del registro a mano, pero sí tenemos las programaciones del futsal femenino, también del futsal promocional, del futsal profesional. También tenemos algo que mencionar también de JM y de Flamengo. Y luego lo que va a hacer vamos a charlar con la gente de JM, que ha viajado a Gobernador Eores para un torneo de fútbol de salón. Así que vamos a estar
Muy prontito con toda esa información. Vamos a estar acomodando también el sonido, porque ahí escuchamos una interferencia. Así que bueno, pero bueno, de a poquito nos vamos acomodando. Vamos a chequear que esté todo bien y ya estamos en comunicación con la gente de JM, desde Gobernador Gregores. En un ratito ahí ya le avisamos a quien tenemos aquí para poder charlar. Y vamos a estar charlando un ratito con las chicas de JM Futsal Femenino. También las programaciones del femenino promocional y también del futsal principal, como si también algunas novedades de JM y de Flamengo y de las chicas de JM que están en Gobernador Gregores jugando un torneo de fútbol de salón, la Copa Challenger, allí en Gobernador Gregores. En un ratito estamos de vuelta hasta que solucionemos un poquito este inconveniente y ya vamos a estar con todos ustedes para charlar un ratito. Vamos a tener como invitada para que charle un ratito con nosotros de futsal y de ese primer día, esta primera jornada de competencia que han tenido Gobernador Gregores, las chicas de JM. Vamos a estar hablando con la profe, con la número 10 de JM, con Daniela Soto.
Ya estamos aquí en Salonista Streaming Informativo. Nos tomamos el atrevimiento de llamar a una de las chicas de JM, a una de las capitanas, una de las referentes del equipo de JM Futsal Femenino, que está justamente en Gobernador Gregores disputando la Copa Challenger. Así que aprovechamos para saludarla. Recién hace un ratito han terminado, hoy a la tarde creo que han terminado de jugar, pero ya nos estará contando todo. Estamos en comunicación con Dani Soto. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo andás? Hola, Hernán, ¿cómo están? ¿Cómo está toda la audiencia? Acá con mucho viento, no sé si se escuchará, pero hay un ventanal acá en Gregores. Pero bueno, muy contenta acá por participar de la Copa Challenger. Bueno, contanos un poco cómo hasta ahora les está yendo, porque bueno, ahí nos contaron que han tenido un buen arranque, así que bueno, contame un poquito cómo ha sido todo esto, cómo ha sido el viaje, y cómo se han preparado ustedes. Han pedido el fin de semana de futsal femenino local para poder participar en un torneo muy competitivo, así que bueno, quiero que me cuentes un poco de la previa del viaje, de lo que ha sido el viaje, cómo te has preparado, cómo se han preparado. Contame un poquito en general de todo este inicio, este arranque de este torneo. Viste que implica gastos y demás y organización, porque la mayoría trabaja, así que bueno, empezamos a organizarnos todo y bueno, salimos para acá hoy tempranito, como a las 6:30 de la mañana. Nos tocó mucho viento en ruta, así que veníamos despacito y llegamos como a las 4. Pudimos descansar un poquito y pudimos jugar a las 8 de la noche el primer partido, ¿no? Que nos tocó contra Miramar de Río Gallego, un equipo que no conocíamos. Sabemos que Río Gallego tiene buen futsal y bueno, nada, para eso venimos al torneo, ¿no? A competir y a tener un poquito más de rodaje. Bueno, gracias también a la asociación que nos dio la fecha libre para poder viajar y poder estar acá en esta competencia, que la verdad que muchos equipos de acá, tanto de Chubut como de Santa Cruz, quieren participar porque es competitivo por la cantidad de nombres que lleva, ¿no? Bien, Dani, bueno, te cuento en principio que mientras tanto estoy teniendo algunos problemitas con el internet. Es internet bastante bueno, pero en este momento parece que hay mucha gente, no sé, por estas horas. Va a ser la última vez que creo que voy a utilizar el streaming a esta hora, porque parece que está bastante ocupado, pero bueno, el wifi por lo menos es bueno.
Y estamos chequeando, ¿no? Que esté todo ok. Así que bueno, le pedimos disculpas a la gente si por ahí se cortó un poquito en un segundito que bueno, unos problemitas, pero ya los estamos solucionando. Cualquier cosa nos pueden comentar también para que nos digan cómo se está escuchando. Pero por lo pronto ahora estoy escuchando que está todo bien. Así que bueno, lo que queríamos también era aprovechar, antes de hablar de un poco de la competencia, te quiero preguntar por tu proyecto, por el entrenamiento, deportivo que estás realizando para muchos equipos de fútbol de salón, tanto de femenino como de promocional y también como de mayores. Quiero que me cuentes un poquito acerca de este proyecto que está funcionando muy bien, primero ahí en Firefit, ahí a poquitas cuadras de gimnasio número uno. Ahora se han cambiado y están buscando un nuevo lugar, están en el velódromo y también en otro lugar de Rawson y Sarmiento, si no me equivoco, Rawson y Alvear, por esas esquinas. Pero bueno, un proyecto que tenés ahí con Nadia. Quiero que me cuentes un poco cómo surgió esto de poder empezar a preparar a varios equipos, no especificarte solamente en un solo equipo, sino también poder darle la chance a muchos equipos para que tengan esta posibilidad. Y aparte está bueno porque estás en contacto con mucha gente del fútbol de salón en todos los ámbitos, tanto en el femenino como en la promocional y los mayores. Bueno, ahí comentándote un poquito, Hernán, bueno, en realidad el proyecto deportivo, que es un entrenamiento orientado al deporte, en este caso de futsal, salió, bueno, por una necesidad que había realmente en Comodoro, que era preparación física orientada al deporte, al gesto deportivo. Que hablamos con él, hacemos énfasis en lo que hoy realmente estamos haciendo con Nadia. Hacemos el gesto deportivo, ¿sí? Y trabajamos también las capacidades y habilidades fundamentales en el deporte, ¿no? Y bueno, tratamos de potenciar y estamos teniendo buena cantidad. Han ido varios equipos de la promocional, tanto para prepararse para torneos cortos o también tenemos equipos que se preparan para el resto del año, y está bueno igual que le den la importancia, ¿no?, a la preparación física y que sea un hábito, tanto para el jugador también como para el equipo, ¿no? Eso está buenísimo y que creo que nos falta a todos los comodorenses el hábito deportivo para que siga creciendo, en realidad para que crezca nuestro futsal, ¿no?, que tenemos tanto potencial. Bien, Dani, ¿sabes qué? Perdón, te quiero cortar porque me llegan comentarios, ¿no? Y bueno, no queremos dejar pasar la oportunidad, justamente hablando de justo lo que vos te estabas mencionando, esto de generar un hábito en los entrenamientos y ser lo importante de la constancia, ¿no?, en los entrenamientos, de ir todos los días. Justamente nos escribe acá Nati Estele y nos dice: soltá el teléfono, hacé los fideos, dice. Bueno, le mandamos un saludo a la gente. Un saludo ahí a la Capi Nati, que también, bueno, Nati se está preparando para División de Honor, y bueno, lleva tiempo también la preparación física. Tampoco es que uno como profe hace magia en un mes, sino que se tome como un hábito, ¿no? Esto de también para prevenir lesiones y que ayude también a todos los deportistas a progresar. Bien, le mandamos un saludo ahí a Nati Estele, que estaba comentando, también a Rocío Trauman, que dice: vamos JM, la arquera de la selección también, de JM Futsal Femenino, no sé quién manejará el Facebook, pero bueno, también está comentando ahí, dice: no estabas cocinando vos, así que bueno, ahí venía el reto, pero bueno, la molestamos un ratito a Dani para justamente para este torneo. Contame cómo sigue, bueno, esta noche, obviamente ahora a cocinar, a descansar, y mañana cómo sigue el calendario para ustedes, ¿no?, pensando en tratar de lograr el mayor objetivo, porque siempre los equipos de Comodoro, cuando viajan a este tipo de torneos, obviamente que piensan en lo más alto, y más JM, que es el último campeón nacional sur. Y mira, el torneo es un torneo competitivo y un torneo bastante desgastante, porque hay partidos, mira, hoy hay partido hasta la 1 de la mañana, se juega el último partido. Eso quiere decir que están terminando equipos de jugar a las 2 de la mañana, ¿viste? Mañana es la jornada más larga, una de las más largas,
Nosotros arrancamos jugando a las 3 de la tarde. Nos toca contra las Chinas, que es un equipo de El Calafate. Hoy jugamos contra un equipo de Río Gallegos, como les dije. Nos fue bien, por suerte. Nos sacamos los nervios en el primer partido ya con resultados positivos. Y después tenemos a las 11 de la noche también. Volvemos a jugar contra las Lobas de Puerto Deseado. Ahí va a ser un clásico porque nos conocemos bastante con las chicas de las Lobas. Bien, sí, va a estar picante ese partido, me imagino. Las Lobas seguramente también van buscando el podio o lo más alto. Entonces, el domingo se jugarán fases... ¿Cuántos equipos me dijiste que eran? Entonces, el domingo se jugarían cuartos de final, semifinales, todo lo que es la etapa de definición. ¿Domingo o hasta el lunes se juega? Claro. No, el domingo a la noche termina todo. Tenemos a la mañana la etapa de clasificación, del primero al octavo. Uh-huh. Y después a las 3 de la tarde ya empiezan las semifinales y después de las 18, y la final se estaría jugando 7:30 de la noche. Bien. Por eso te digo, un campeonato bastante desgastante y nada, competitivo, más que nada, ¿viste? Uno viene a buscar un poquito más de roce, un poquito de conocerse y también con otros equipos. Y nada, estamos muy entusiasmadas, venimos preparadas, trajimos dos refuerzos de Comodoro. ¿Quiénes son? Tenemos a Sofía Galván. Uh-huh. y a Jazz Bonifacio. ¿Cómo se llama la presión? Bonifacio, ahí está, Jazz Bonifacio, de Universitaria. ¿Sofía Galván no es de Zapatacal, no? Sofía Galván de Zapatacal, sí, ella una de las juveniles, 15 años tiene Sofía. Ella es una de las campeonas nacionales, ¿no? Con Zapatacal, me imagino. Claro, ella tuvo el nacional con Zepa en Mendoza el año pasado. Que salieron campeones, así que bueno, viene a sumarse experiencia, hoy se acopló muy bien, hizo dos goles, así que parece que no le jugaron los nervios en contra, así que ya están bien, aportó, hizo dos goles hoy, así que nada, vienen a sumar las chicas y nada, tenemos un montón de desafíos este año, así que bienvenido sea que estén las chicas dándonos una mano, ¿no? Porque estos torneos, quieras o no, necesitamos de recambio y muy intenso, ¿no? Buenísimo, Dani. Muchísimas gracias por la amabilidad, por el tiempo. Aparte, también me siento mejor porque si no, tengo muchos amigos que en WhatsApp están mandando todo el tiempo fotos de que están tomándose un vinito, tomándose una birra, comiendo asado. Y la verdad que no se puede. Así uno está pensando en trabajar, en hacer un streaming, en hablar de fútbol de salón. Y esta gente, la verdad que es mala influencia. Así que hablar un poco de fútbol de salón y saber que, bueno, se van a comer unos fideitos y a descansar, también a mí me reconforta un poco, ¿viste? Te mando un abrazo, te mando una... Sí, hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse, aparte que el fin de semana que no... muchos equipos juegan, así que vos te tenés que cuidar porque seguramente jugás. Mañana jugamos, mañana, sí. Ah, mañana jugamos, sí. Tempranito les toca a la noche. A la noche, hoy no fui a trotar, pero ayer estuvo picante el amistoso que tuvimos, así que estuvo bastante bien. Es mi profe aparte, Dani, así que, bueno. Dani, te mando un gran abrazo. Bueno, obviamente después en otro momento vamos a poder charlar un poquito más de todos los equipos que por ahí estás, le estás dando una mano en el tema físico, caso de algunos chicos del CEFE, algunos chicos o la mayoría del Deportivo Comodoro, pero ese será tema para otro momento. La dejamos descansar y como te dije, bueno, como digo siempre a todos, ¿no? Estoy en contacto con ustedes permanentemente para... Ahora a la noche vamos a estar subiendo algo de lo que ha sido la victoria de ustedes en este primer partido. Hay una fotito que mandó Nadia, así que estamos en contacto y esperamos que le vaya muy bien y ahí estaremos pendiente de todas las novedades que lleguen de Gregores. Así que muchas gracias por la comunicación, dale. Bueno, hermana, acá no me quieren dejar de ir hasta que le mandes un saludo al profe, Julio. ¿Eh? Dice que al profe Julio dice que lo tenés abandonado, dice que no le mandaste ni un mensaje, nada. Uy, profe, ¿verdad? El profe Julito Alonqueo, ¿verdad? Lo vi ahí en la fotito, sí. ¿Salió a trotar hoy los 5 kilómetros? Pregúntale. No salió a trotar el profe hoy. Andaba calambrado de los isquiotibiales. No, me parece que sale a trotar en Mendoza nomás el profe. Sí, me parece que sí, cancherea. Acá con el viento que hay, me parece que no va a salir a trotar. Un abrazo grande a todas las chicas, al profe y bueno, nada, los mayores éxitos, Dani, dale. Bueno, gracias, Herman. Igual agradecerte a vos, a toda, que siempre estás predispuesto, a toda la familia que está en contacto. Y bueno, les mandamos saludos a todos y gracias, Herman, por estar pendiente del fútbol femenino.
Dale, gracias Dani, un abrazo. Listo, dale, te mando un abrazo, dale, chao, chao. Ahí pasaba la palabra de Daniela Soto. Daniela Soto, una de las referentes de JM Futsal Femenino, que están jugando la Copa Challenger ahí en Gobernador Gregores. Hoy tuvieron una victoria, creo que fue de 9-0. Después vamos a estar chequeando bien y si podemos vamos a tener los goles de las chicas. Bueno, ahí comentaron que Sofía Galván, una de los refuerzos que ha tenido la campeona nacional C-17, si no me equivoco, C-15. Campeona nacional Sofía Galván, una de las chicas que está repuntando y que está apuntando bien fuerte como proyección en el futsal femenino, marcó 2 o 3 goles, si no me equivoco, dijo recién ahí Dani. Así que bueno, le mandamos un saludo a todas las chicas de JM, muchas gracias por la buena onda como siempre, y bueno, ahí vamos a estar pendientes de ellas y de cómo les va en este torneo patagónico, ¿no? Que es la Copa Challenger, que tiene varios equipos de la región, ¿no? Y donde JM obviamente va a buscar lo más alto, ¿no? Y prenderse ahí para poder lograr un título más. Y obviamente, como siempre, lleno de desafíos el equipo de JM, pensando en la División de Honor Femenina 2023 que se le viene. Así que bueno, eso fue un poquito el panorama de lo que es el futsal femenino, por lo menos en esta novedad que teníamos ganas de traer con la comunicación con Daniela Soto. Y enseguida nomás vamos a estar repasando lo que es la programación del futsal femenino que se viene para este fin de semana. Gente, seguimos con Salonista Radio en este programa que estamos haciendo aquí en el búnker de Salonista 30, Salonistas Redes, Salonista 30 en nuestras redes sociales. Recuerden, como siempre, les decimos salonista.com.ar en la web. Y bueno, estamos aquí en este Salonista Streaming informativo número 3 del año, en este 5 de mayo, en donde también tenemos para mostrarles y para contarles, ¿no? Que tenemos justamente información y bueno, la programación de lo que es el sábado 6 y domingo 7 de mayo,
en lo que es la actividad del futsal femenino. Ahí tenemos en Salonista 30 en nuestras redes sociales subida la programación del futsal femenino, gracias a la gente de la asociación AFECFUSA y a la gente que por ahí siempre nos manda, siempre tenemos algunos contactos que nos ofrecen información, algunas de las jugadoras, gente delegados, delegadas, así que bueno, siempre estamos en contacto tratando de buscar la información, ¿no? Y bueno, poder tener en nuestro portal siempre la programación, por lo menos para que sepan cuáles son los equipos que van a estar jugando el fin de semana. Y bueno, aparte tenemos la foto, la gentileza de Cami Carrizo, que nos ha ayudado con una fotito para poder ilustrar un poquito mejor y no solamente poner el loguito de AFECFUSA solamente, sino también mostrar a las chicas, alguna de las chicas. Así que bueno, les agradecemos mucho a la gente del futsal femenino que siempre está ahí presente, y también bueno, obviamente que las chicas siempre queremos que estén presentes aquí en Salonista, en nuestras redes sociales y también aquí en este streaming. Bueno, este sábado 6 de mayo se juega en el municipal número 3, lo que es las formativas, dos partidos de la C9, dos partidos de la C11, dos partidos de la C13, también de la C15 y C17. De las 15 horas, por la C9 van a estar jugando JM Negro contra JM Azul y también USMA frente a Brazo de Gol. Después de las 16:20, dos partidos de la C11, JM contra Brazo de Gol y USMA Azul contra USMA Rojo. 17:40 empiezan los partidos de la C13 con dos encuentros, uno es Abrazo de Gol ante Guerreras de Malvinas y el otro JM contra USMA. A las 19:20 horas ya juegan la C15, más chicas más grandecitas, de categoría más grande, C15, Guardianas frente a Guerreras de Guardianas, sí, decíamos, contra Guerreras de Malvinas, y JM contra Zapatacal, cerrando a las 21:22 horas por la C17, van a estar jugando Guerreras de Malvinas frente a Abrazo de Gol y JM contra Espartana, en esto que es la programación de la sería la promocional de el futsal femenino, lo que es la formativa de futsal femenino. Abrazo de Gol en C15 queda libre y quedan partidos pendientes, la C13, Clan Futsal contra las Killer, tanto en C13 como en C15, esos son los partidos pendientes, y también en C17 queda pendiente Zapatacal ante las Killer, mientras que el domingo 7 de mayo se va a jugar en el Club Huergo, en kilómetro 3, desde las 10 de la mañana. Va a haber partidos de la categoría B. Va a haber, a ver, los cuento, 3, 6, 8. 8 partidos de la categoría B. Desde las 10 de la mañana van a estar jugando Deportivo Sur ante Casino de Suboficiales. Luego a las 11, Moli contra Espartanas. A las 12, Parma frente a Fuch. A las 13, Fénix contra Zapatacal. A las 14, Sporti Azul frente a Ochentosas. A las 15, esa es versus Paso a Paso. A las 16, GM Futsal frente a Soles y Lunas. A las 17, Amor por el Fútbol frente a El Progreso. Esto es en la categoría B. Después, 3 partidos de la categoría A para cerrar la jornada este domingo 7 de mayo en el Club Huergo Futsal Femenino, recordamos. Categoría A, 18 horas, Centinela frente a Chispitas. A las 19 horas, Vikinga Futsal frente a Las Panteras. Y a las 20 horas, Espartanas ante Guardia Alta. Queda pendiente por la categoría B, Fair Play ante Sportia Blanco, y por la categoría A, Las Killer ante Universitaria. El que quedó libre fue justamente el equipo de JM en la categoría A, que como decíamos está participando en este torneo en Gobernador Gregores, la Copa Challenger allí en Gobernador Gregores. Estuvimos hace un ratito con comunicados con Daniela Soto, una de las referentes del equipo de JM. Le mandamos también en ese momento también al Face de JM y también a Ro Trauman y también a Nati Estele unos saluditos. Y bueno, de paso también aprovechamos para comentarles que la gente de JM Futsal está buscando sponsors, así que si querés, si tenés un emprendimiento o empresa, te estamos buscando, dice JM Futsal, las chicas campeonas nacionales sur en el 2022, salieron campeonas en Esquel ganando aquella final, y van a participar de la división de honor femenina 2023, así que dice el flyer, lo tenemos subido a nuestras redes sociales, lo pueden buscar. Ayúdanos a jugar la división de honor femenina, comunicate con nosotros, JM Futsal Femenino en Facebook y también en Instagram, lo pueden buscar como @JM Futsal Fem. Se pueden comunicar para, bueno, justamente para tratar de buscar un apoyo, un sponsor. Si quieren donar plata a través de Mercado Pago, seguramente ellas pueden justamente comunicarse con ellas para ser parte del sueño de ellas, del sueño de JM Futsal Femenino. Así que
Pueden comunicarse a JM Futsal Femenino a través de Facebook, a JM Futsal Fem, arroba JM Futsal Fem en Instagram, también con Nati Estele al 297-420-5595 y también con Rod Trauman, que está en el 297-593-4405, para poder que las chicas puedan tener algún sponsor y justamente que puedan cumplir el sueño de poder estar en la División de Honor Femenina, seguramente como todos los equipos que viajan a nivel nacional, tratando de juntar fondos para poder hacer para poder costear justamente los viajes y todo lo que representan los costos para un viaje, todos los costos económicos que tiene un viaje de este tipo, tanto en lo que es el traslado, como también en lo que es alojamiento, comida, obviamente también hay un abono que hay que hacer, un canon de inscripción, a veces también por tarjetas también hay sanciones y también se necesita dinero para eso, así que bueno, las chicas de JM dejan justamente sus redes sociales para que puedan comunicarse con ellas y poder ayudarlas a justamente estar en la División de Honor Femenina 2023, que va a ser la División de Honor Femenina, la primera edición, y a las que las chicas han clasificado como campeonas de la zona sur en el 2022. Recordamos también a la gente que quiera y que tenga nuestros números, o también que pueda comunicarse con nosotros a través de Salonista 30 en Instagram o en Facebook, que si quiere también pueden compartirnos, ¿no?, los flyers que tengan sobre sus eventos, sobre sus rifas, sobre sus ventas de locros, de empanadas, sobre sus torneos de truco. Sin ir más lejos, vamos de paso ya también vamos a mandar el chivo y vamos a decirles que el torneo de truco que se va a realizar va a ser organizado por Flamengo para recaudar fondos para el viaje a la División de Honor Mendoza 2023. El torneo de truco va a ser el 13 de mayo, el lugar va a ser la cancha de Belgrano, el horario va a ser las 18:30 el 13 de mayo. Primer puesto 140.000 pesos, segundo puesto 40.000 pesos y tercer puesto 20.000. El valor de la tarjeta es de 12.000 pesos, así que se pueden comunicar allí. Pueden ver justamente al Instagram de Flamengo, que es Futsal Flamengo CR, vamos a inventar, justamente no, acá en la fotito que tengo acá ahora en este momento, no me aparece el lugar para comunicarse, pero ya lo estamos mencionando. Denme un segundito que ahí lo vamos a ver. En este momento no lo tengo, pero estaba la posibilidad de comunicarse con la gente de Flamengo a través del Instagram, y ahora lo vamos a buscar, pues no me lo acuerdo, es Flamengo Futsal CR, Flamengo-Futsal-CR, y también pueden comunicarse obviamente con Oscar Soto, con Pineo, con Ale Soto, también con alguno de los chicos de los jugadores, sino también con el amigo Víctor, que está también ahí a cargo de ese torneo de truco. Pero bueno, básicamente es eso también lo que les queríamos decir, era que pueden compartir con nosotros todo lo que es lo que sean flyers o información, incluso nosotros tratamos de mencionarlas, aunque sean nuestras historias, en nuestro feed, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook. Así que bueno, le mando un saludo a mi viejita que me está escuchando desde Río Grande, y también vamos a Electrón y Mecánica del Sur mañana, dice Víctor Isla, saludos me manda, así que Víctor, un abrazo enorme para vos, también a Sabrina Macarena Álvarez también, un abrazo también, muchísimas gracias por las felicitaciones, por los mensajes de buena onda, siempre, como decimos, siempre hacemos este programa y todo este contenido para poder apoyar el fútbol de salón, difundir el fútbol de salón, que es lo que más nos gusta, así que bueno, le mandamos un saludo a la gente de JM y a la gente del futsal femenino, porque ya estuvimos justamente hablando un poco de lo que es la participación de JM de futsal femenino en la Copa Challenger en Gobernador Gregores. También repasamos la programación del futsal femenino a nivel local, se va a jugar este sábado en el municipal número 3 y el domingo en el Club Huergo. La programación está en nuestras redes sociales en Salonista 30, pronto lo vamos a subir también a nuestra web salonista.com.ar, así que bueno, seguimos en un segundito nomás, seguimos hablando de fútbol de salón y ya vamos a estar hablando un poco, repasando los resultados de la promocional y después todo lo que tiene que ver con los últimos resultados del futsal principal, de mayores masculino, y también lo que va a ser la programación de este fin de semana. Se viene con tutti, se viene con todo, la previa del futsal, de todo el fútbol de salón oficial de Comodoro Rivadavia.
Seguimos en Salonista 30, aquí en nuestra red social, en Facebook, pero también después lo vamos a estar replicando en nuestro canal de YouTube. Les recordamos, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales Salonista 30, en Facebook y también en Instagram, también en Twitter si quieren, pero bueno, según nos comentaban o según hay novedades, aparentemente Twitter, bueno, primero que Twitter no se utiliza tanto o no masivamente, ¿no? En lo que es este, en lo que es este, en la Patagonia, ¿no? Pero bueno, de todas formas, teníamos nos había llegado el comentario de que aparentemente el tilde que supuestamente lo hace oficial hoy en día para que justamente sea una cuenta de Twitter oficial, aparentemente hay que pagar no sé cuántos dólares, cuestión que nosotros no vamos a hacer nunca. Así que por lo pronto, incluso capaz que la cuenta de Twitter pronto la borremos, porque la verdad que no lo utilizamos mucho, solamente está sincronizado para todo lo que publicamos. Está sincronizado desde Instagram hacia Facebook y del Facebook está sincronizado hacia Twitter, así que Twitter es el último eslabón y casi que ni lo tocamos, así que bueno, les queríamos comentar eso. Les quiero comentar también que bueno, seguimos recién hace un ratito estuvimos con la información del futsal femenino y ya en un ratito nomás vamos a estar repasando los resultados y la programación del futsal promocional de Comodoro Rivadavia. Las chicos, las formativas del fútbol de salón, lo que viene, ¿no? La cantera del fútbol de salón de Comodoro Rivadavia. La Asociación Promocional de Fútbol de Salón tiene justamente programación 6 y 7 de mayo. Vamos a estar repasando la programación, pero antes los resultados del último fin de semana. Seguimos aquí en Salonista 30. Vamos a empezar con la formación de la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia. Mientras tanto, alcanzo a ver. Tengo un poquito lejos el celular donde tengo el chequeo de los mensajes y todo eso. Pero bueno, de paso aprovechamos para saludar a Brisa Valentina Aguilar, que le manda saluditos ahí a Dani Soto, creo. Un abrazo, Brisa. Y también a Roberto Balcázar, al Robert. Muchas gracias, Robert, por esos mates, por esas charlas de fútbol de salón. Por esas horas de tribuna también comentando, hablando de fútbol de salón. Y bueno, y nos dice buen programa, así que muchas gracias por el mensaje a toda la gente que nos está escuchando, la buena onda de siempre. Y bueno, recuerden que obviamente este programa lo hacemos con mucha pasión por el fútbol de salón, hablando de fútbol de salón, y decíamos de vuelta, lo vamos a replicar, esto lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, Salonista 30, donde les recordamos y les pedimos por favor que se suscriban. Nos ayudan muchísimo porque pronto vamos a estar empezando a generar cada vez más contenido a través de ese canal de YouTube. No los queremos dejar de gamba, porque nosotros somos 18.000 acá. Tengo 18.000 seguidores aquí en Salonista 30. Si no me equivoco, hay 10.000 me gusta, así que si quieren, de paso, le pueden dejar un me gusta. Pero bueno, hay 18.000 seguidores aproximadamente, y la verdad que no queremos desperdiciarlos, porque la verdad que nos ha costado muchísimo poder lograr todos esos seguidores en Facebook, pero también sabemos que YouTube es una buena herramienta para todo lo que es en materia audiovisual de transmisiones, y también de formato tipo podcast, ¿no? De lo que es lo que nosotros nos gusta, que es hablar de deporte, hablar de fútbol de salón. Así que vamos a estar también llevando material hacia ese costado. Si repaso un poquito, tenemos 18.000 seguidores en Facebook. Hemos superado por suerte los 2.200 suscriptores de YouTube, así que los instamos a que si no están suscritos a Salonista 30 en YouTube, se suscriban, nos ayudan muchísimo con eso, nos ayudan en este proyecto independiente que se llama Salonista. Y también tenemos 5.300 seguidores en estos momentos en Instagram, que nuestro Instagram también es Salonista 30, así que también les decimos que si quieren tener información, todo lo que nosotros por ahí comentamos o decimos, también lo tenemos subido a nuestra red social Instagram, que es la que estamos manejando principalmente junto con Facebook y con nuestro YouTube también. Pero todo es arroba
Salonista 30 y pueden estar ahí para justamente unirse a esta comunidad, unirse a esta familia, a esta comunidad que habla de fútbol de salón. Vamos a comenzar con los resultados de la Asociación Promocional de Fútbol de Salón. Como decíamos, las formativas en este torneo Apertura 2023. Tenemos los resultados del 29 y del 30, del 29 de abril y del 30 de abril también, que fue el 30 de abril, fue el cumpleaños de mi madre, así que le mando un abrazote y un enorme beso a mis viejos. La semana pasada, justamente el fin de semana pasado, nos tuvimos, ya le estamos comentando, que no pudimos estar en el fútbol de salón a lo largo del fin de semana por cuestiones personales, pero bueno, por suerte ya estamos ATR, ya estamos activos para justamente estar cubriendo y haciendo las coberturas que siempre hacemos, que todos los fines de semana estamos haciendo con Salonista, y todo lo que se va a venir para este sábado 6 y domingo 7 de mayo. Pero el fin de semana pasado hubo actividad, y el sábado 29 de abril en rama infantil, perdón, vamos con los dos resultados de los dos días, vamos a ir por categoría, el 29 y el 30, gracias a la información que nos brinda la Asociación Promocional de Fútbol de Salón, presidida por Tito Aguilar, que Tito siempre nos manda todas las cosas, es un genio que siempre está mandando todos los resultados, las programaciones, todo, por mail, ¿no? Se lo mandan todos los periodistas de toda la región. En rama infantil, en la categoría C11-2012, PMFC Negra le ganó 9-0 a Halcones, también hubo victoria de los Matadores 2-1 ante la Super Económica, Lanús Infantil le ganó 2-1 a Flamengo, y Nueva Generación venció 3-1 a Casino CR. En la categoría C11, el líder es Lanús Infantil con 10 puntos, los Matadores segundo con 8, y siguen abajo terceros PMFC Negra, Nueva Generación, PM Azul, la Super Económica, Flamengo, Casino y Halcones son los que están clasificados en esta categoría C11-2012, los chicos de categoría 2012, que tienen como goleador a Tiziano Hernández de Lanús Infantil con 6 tantos, y también está Ian Barría con 5 goles en Lanús Infantil, también con 5 está de PM Negro Matías Rojas, y también de Lanús Infantil con 4. Vamos a nombrar los 4 jugadores que están con 4 goles justamente, que son Giovanni Guinao de Lanús Infantil, también Juan Ignacio Mazacane Yesona de Lanús Infantil, y también 2 jugadores de PMFC Negra, que son Emilio Camarda y Mateo Montero, la tabla de goleadores de esta categoría 2012. En la 2013 también es C11, pero es los chicos nacidos en la categoría 2013. Halcones Dorados le ganó 3-1 a Meyele Futsal, empate sin goles entre los Matadores y Lanús Infantil. Asturiano le ganó 5-3 a PM Negra, y PM Azul venció 2-0 a Huracán, mientras que el último resultado fue la Super Económica ganándole 1-0 a Casino. Los goleadores de esta categoría son, el goleador es Jeremías Soto de Asturiano, con 7 goles está también Tayel Almirón, el goleador es Jeremías Soto de Asturiano, tiene 9 goles. Después con 7 goles está de Huracán Tayel Almirón, con 5 goles están Máximo Soto de los Matadores, Fernando Valdebenito de M&L, y también Lian Cárcamo de Lanús Infantil, mientras que con 4 goles en la tabla de goleadores están Jeremías Pérez de Chacarita, Santino Tenorio de Los Matadores, Lautaro Rivera de M&L y también Bautista Romero de PM Negra. En la categoría C11 que estábamos mencionando, la 2013, los punteros son 3 y son Lanús Infantil, Huracán y Chacarita con 7 unidades. Más atrás, en el hipotético virtual segundo lugar, pero en el cuarto, quinto y sexto, están con 6 puntos Los Matadores, PM Azul y Asturiano, mientras que de la mitad de tabla para abajo con 3 puntos y después con 2 están PM Negro con 3 puntos y con 2 cerrando la tabla la Super Económica, M&L, Halcones Dorados y Casino CR. Me voy a tomar un tiempito para tomar un mate, tomar un poquito de aire, porque ahora se viene la categoría C9, la 2014, que bueno, de todas formas es promocional, ya es competitiva, aunque bueno, los chicos se están formando, pero vamos a mencionar algunos de los resultados para no dejarlos sin esos resultados, para que lo sepan y se puedan mencionar. Empate de M&L frente a Juanes Motos 1-1, la Super Económica le ganó 5-0 a JM, PM Negra cayó 4-1 frente a la Lanús Infantil, en la categoría decíamos C9-2014. Halcones Dorados venció 4-1 a Nueva Generación, empate 2-2 entre Huracán y Asturiano, Casino CR le ganó a Halcones Futsal 2-0, mientras que PM Azul goleó a Los Teros en el último partido. En la categoría C9 2014, el puntero es Halcones Dorados con 10. Los chicos de Halcones Dorados siempre están ahí
en nuestro, en, ¿cómo esto? Están en unas buenas posiciones siempre los chicos de Halcones Dorados. En las formativas, esos chicos seguramente más adelante van a estar dando que hablar en las categorías mayores cuando ya vayan creciendo. Así que siempre estamos ahí viendo cómo van los resultados, pues de ahí salen los grandes equipos que después participan tanto a nivel local, ganando muchos campeonatos, como también a nivel nacional. Y obviamente, siempre, como decimos siempre, preparándose, forjándose y generando la cultura de fútbol de salón para después brillar en lo que son las categorías mayores, C17, C20 y Primera División. Halcones Dorados es el puntero entonces en esta categoría C9-2014, y después en el segundo lugar con 9 puntos está Lanús Infantil, más atrás con 8 está Huracán, después con 7 están empatados Asturianos, Juanes Motos y PM Negra, y un poco más atrás de mitad de tabla para abajo MIL, PM Azul, Nueva Generación, Casino, La Super Económica, JM, Halcones y Los Teros, 14 equipos, ni más ni menos, en esta categoría 2014, varios goleadores de Halcones Dorados, de Huracán, de PM Azul, Jeremías Juárez de Halcones, Gonzalo Soto de Huracán, Jerónimo de Brito de PM Azul, Juan C. Ruiz también está de Lanús Infantil, Teo Gortari de Nueva Generación, Teo Avendaño de PM Negra, Ciro Román Sepúlveda de Asturiano, también Tiziano Aguilar de Halcones Dorados, Benjamín Varas de PM Negra, Augusto Mercado de PM Azul y Nehuen Moraga de Nueva Generación son algunos de los que están en la lista de goleadores en esta categoría 2014, C9. Después en la C7, ya 2016, esto es más que nada participativo, yo la verdad que no lo voy a mencionar, pero sí mencionar que hubo partidos entre el Lobito frente a Halcones Dorados, también la Super Económica frente a Flamengo, Lanús Infantil ante Chacarita y Huracán frente a Nueva Generación. Vamos a obviar un poco lo que es, son resultados, son chicos de 7 años que están participando. Bueno, si quieren podemos mencionar la tabla de posiciones que los tiene a Huracán punteando. Después está el Lobito, la Super Económica, Chacarita, Huracán, Chacarita, Asturiano, Halcones Dorados, Lanús Infantil, Nueva Generación y Flamengo. Los equipos que tienen hasta las últimas categorías y están trabajando en las formativas hasta las últimas categorías de estas categorías ya más bien formativas, ¿no? Que es donde justamente los chicos hacen sus primeros pasos en el fútbol de salón. Ahora vamos a con los más grandecitos, con los más grandes, pero vamos a hacer una pausita, vamos a tomar un mate y enseguida estamos con todo, en 30 segundos, en un minuto, volvemos y vamos a estar con los resultados de las categorías C15, C17, que son las principales, ¿no? Las categorías principales del futsal de la Asociación Promocional. Seguimos con Salonista 30, con este streaming informativo número 3 del 2023, en este 5 de mayo, y queremos ya empezar a mencionar los resultados de las categorías principales del futsal de la Asociación Promocional, es decir, los más grandes, los de la categoría C15, pero vamos a ver si tenemos de la C17 y también de la C13, si tenemos de la C13, no hay resultados de la C13. Sé que han jugado pocos partidos o no han jugado, por lo pronto vamos a estar mencionando lo que tenemos, que son justamente los resultados de la categoría C15, 2008 y 2009. Luz y Fuerza le ganó 4-1 a Juanes Motos Futsal. La Super Económica A derrotó 5-2 a Juanes Motos Futsal. También hubo victoria de Halcones Futsal frente a Malvinas por 3-2.
Lanús A le ganó 4-2 a Chacarita Rojo. También victoria de Zeus, 4-0 frente a Lanús B. Y lindo trabajo de Lanús, que tiene dos equipos en la categoría C15. También MIL Futsal derrotó 12-1 a Los Teros. Y la Super Económica B venció 2-0 a Chacarita Blanco. En esta apertura 2023 de la Asociación Promocional, en la categoría C15, el puntero es MIL Futsal con 16 puntos, 8 ganados, 1 solo perdido, 49 goles a favor y apenas 8 en contra para el equipo de MIL Futsal. Los chicos de la C15, dirigidos por Encito Funes y por Gonzalo Páez, están punteando justamente en esta categoría C15, los chicos, que seguramente deben ser la misma categoría que ha sido subcampeona, ¿no? En el último nacional en que hubo final como Orense. MIL Futsal, puntero con 16 unidades, 17 equipos tiene la categoría C15, impresionante el trabajo que están realizando esos chicos, porque, o sea, esos equipos, ¿no? Porque estos equipos, no hay que olvidarse que después van subiendo y van subiendo hasta llegar a la C20, a la primera. MIL Futsal, decíamos, entonces puntero con 16 unidades. Segundo está Lanús A con 15 unidades y también con un gran saldo de goles, porque incluso hipotéticamente es virtual puntero, porque tiene un partido menos y tiene 7 ganados, un solo empate y no tiene ninguna derrota. O sea, es el único invicto de este torneo en la categoría C15 de la apertura 2023. Así que, y también impresionante, el saldo de goles es impresionante. Si decíamos que MIL Futsal tiene 49 goles a favor y 8 en contra, con una diferencia de más 41, Lanús A tiene 7 ganados, decíamos, 1 empatado, ninguno perdido, 54 goles a favor y 7 goles apenas en contra, un gol menos en contra que el puntero en este momento, que es MIL Futsal, por un punto, ¿no? O sea que completará ese partido Lanús A y de ganar pasaría a ser puntero con 17 unidades, de ganar, obviamente. Por lo pronto es segundo con 15 unidades, con un partido menos, como decíamos, y tiene Lanús A, es segundo y tiene más 47 de diferencia de gol. Impresionante los chicos de Lanús y de MIL. Bueno, por algo han sido los últimos finalistas de esta categoría C15 en el último nacional que se ha jugado aquí en Comodoro Rivadavia. Tercero está Luz y Fuerza con 14 unidades. Cuarto está Zeus con 12. También buen trabajo de la gente de Zeus, que está teniendo formativa siempre. No decimos nada de MIL, de Lanús y de Luz y Fuerza, porque siempre suelen tener formativas en lo que es la promocional. Siempre también la Super Económica B presente. La Super Económica, ¿no? En este caso la Super Económica B en el quinto puesto también, con 12 unidades, al igual que Zeus, que es el cuarto. Sexto y séptimo, con 11 puntos, está Petrolero Futsal y la Super Económica A. Mientras que, bueno, ya estamos llegando a la mitad de tabla, obviamente, pero todo muy parejito, todos, muy poca diferencia, de un punto entre un equipo y otro, algunos empatados, dos empatados en un solo casillero. Chacarita Rojo tiene 10 unidades y está octavo. Juanes Motos está noveno y también tiene 9 puntos. Décimo está Chacarita Blanco con 8. Del décimo primero para abajo está Sport Boys y Casino B con 7 unidades. Más atrás, Halcones con 6 puntos. Lanús B con 3 puntos, cerrando la tabla con 2 unidades, Casino CRA, Malvinas con 1 punto y Los Teros sin unidades, pero siendo obviamente también sus primeras armas muchos de estos chicos en las categorías promocionales, ¿no? Estamos hablando de, por ahí a veces, muchos chicos o muchos equipos que, por ahí algunos vienen de, no es este el caso, ¿no? Pero muchas veces vienen de juegos comunitarios, donde nunca se ha jugado fútbol de salón realmente. Y bueno, se enfrentan contra equipos como Lanús, como MIL, como Luz y Fuerza, como la Super Económica, Petrolero Futsal incluso, Chacarita mismo, que viene jugando Juanes Motos, Sport Boys, vienen Casino, Halcones, son todos equipos que vienen jugando fútbol de salón hace bastante tiempo, en algunos casos, ¿no? Así que bueno, obviamente le va a costar el proceso de aprendizaje, pero justamente es eso, de eso se trata la promocional, de un proceso de aprendizaje, ¿no? Para llegar lo mejor posible a las divisiones más mayores. En lo que es la C17, 2006-2007, los chicos 2006-2007, dos resultados únicamente. Zipa le ganó 3-2 a Lanús. Los goles de Mariano Riegel en dos ocasiones y Santiago Flores para la victoria de Zipa 3-2 frente a Lanús. Lanús con los goles de Teo Coñocar y Santino Sanzana en la C17. Santino Sanzana, campeón nacional con la categoría C15. Y el Lobito, 2-1 le ganó a Casino Futsal.
Para el Lobito marcó Gonzalo Lafeuillade y Mateo Loncón, mientras que el descuento de Casino Futsal fue de Elías Aragón en esta categoría C17. Dos punteros, son 10 los equipos que están justamente en esta tabla de posiciones. Perdón, me olvidé de los goleadores. Me olvidé de los goleadores de la C15. Vamos con los goleadores de la C15, que no quiero olvidármelos. Goleadores de la categoría C15, entonces. Está Juan Espinosa, de Luz y Fuerza, con 22 goles. Renzo Saralegui, de Lanús, con 20 goles. De Lanús A, con 20 goles. Rencito, que no sé si ya se habrá ido a jugar a fútbol de cancha grande a Buenos Aires o no. Pero bueno, por lo pronto aparece aquí en nuestra estadística, en la estadística de la promocional, como el segundo en la tabla de goleadores de la categoría C15. También está Joaquín Coronado, de Luz y Fuerza, con 17 goles. Y con 17 goles también, Kevin Gijena, de Zeus, mientras que también está Lorenzo Damen, otro de los grandes jugadores que tiene este, Lanús iba a decir, Lorenzo Damen aparece como en Luz y Fuerza, aparece, no sé si será un error o si es que realmente juega en Luz y Fuerza, pero bueno, tiene 16 goles Lorenzo Damen, aparece así en nuestros goleadores, en los goleadores de las estadísticas de la promocional. Thiago Morán, también con 12 goles de Chacarita Rojo, y también con 12 goles están Matías Jauregui de Luz y Fuerza e Ivo Gallardo de MIL Futsal. Ahora sí, como decíamos, en la categoría 6-17, 2006-2007, la victoria de Zipa 3-2 frente a Lanús y el triunfo del Lobito 2-1 frente a Casino Futsal. La tabla de posiciones en la categoría 6-17 puntea Lanús y Zipa con 10 unidades cada uno, con un saldo de goles un poquito mayor para el Granate. De todas formas, el único invicto es Zipa, así que bueno, está ahí bastante peleadito lo que es esa cima de posiciones en la fase regular de esta 6-17. Lanús tiene seis, los dos equipos tienen seis jugados, todos tienen seis jugados, no hay ninguno que tenga más ni menos. Seis jugados para Lanús, con 5 victorias y un solo partido perdido, 33 goles a favor y 9 en contra, lo que da un saldo de 24 goles a favor, 10 puntos para Lanús, que está punteando, al igual que Zipa, que tiene un poco menos de diferencia de gol, por eso está un poquito más abajo, pero tiene 6 jugados, 4 ganados y 2 empates, ningún partido perdido hasta el momento, pero bueno, justamente esos dos empates hacen que se nivele justamente con esa derrota que tuvo Lanús y estén los dos con 10 puntos. Decíamos entonces de Zipa, 26 goles a favor y 14 en contra, 5 goles más tiene en contra el equipo de Zipa, por lo tanto tiene 12 goles en la diferencia de gol, más 12 para Zipa, que por eso es que tiene 10 puntos y está en el segundo lugar, pero empatado en puntos con el Granate. Entonces decíamos Lanús y Zipa con 10 unidades. Tercero está Juanes Motos con 9, también con 9 puntos. Cuarto lugar para los Aces, con 7 unidades está MIL en el quinto lugar. Sexto está el Lobito con 6 puntos. Séptimo, Halcones Futsal con 5. Octavo, Casino Futsal con 2 unidades, también con 2 unidades en el noveno lugar. Zepatacal y sin puntos cierra la tabla Wocra Futsal. Los goleadores de la categoría C17 son, bueno, vamos a mencionar toda la lista, pero es uno solo, por lo menos en este momento. Con 12 goles está Mariano Riegel de Zipa, con 12 goles decíamos. Con 11 goles está Lucas Morán de Lanús. Con 9 goles está Emiliano Carrizo de Juanes Motos. Con 8 está Renzo Saralegui de Lanús. Con 7 goles están Brian Wenchillán de Juanes Motos y Guillermo Villalba de los Aces. También con 5 goles cierran la tabla de goleadores. Hay justamente 5 jugadores. Y con 5 goles, como decíamos, están Axel González de Zepatacal, Michael Sangüesa de Juanes Motos, Lucas Yancamán de Wocra Futsal, Osiel Mancilla de Lanús y Santiago Godoy de MIL Futsal. Estas fueron las estadísticas un poco y los últimos resultados del fin de semana de la Asociación Promocional de Fútbol de San Lorenzo. Enseguida vamos a estar con la programación, lo que se viene para el futsal formativo de Comodoro Rivadavia. We'll be right back.
Bueno, gente, seguimos hablando de fútbol de salón y ahora vamos a repasar la programación de la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia, la asociación promocional presidida por Tito Aguilar, que nos manda la estadística siempre y manda a todos la programación para que podamos difundirla. En este torneo de apertura 2023 se va a jugar este sábado 6 y domingo 7 de mayo en el gimnasio municipal número 2, como siempre, en la casa del fútbol de salón de la Asociación Promocional, con estos siguientes partidos. El sábado en el municipal número 2, es decir, mañana, desde las 15 horas van a haber 7 partidos de la categoría C9 a partir de las 15, como decíamos, sexta fecha de la apertura 2023. Va a jugarse los siguientes partidos: Juanes Moto frente a la Super Económica, JM contra PM Negra, también Lanús Infantil frente al Cones, PM Azul contra Nueva Generación, MIL frente a los Teros, Asturiano ante Casino CR y el Cones Dorados Huracán. Esto es por lo menos el comienzo de la jornada en el municipal número 2. Sexta fecha en la C9 categoría 2014. Después va a haber dos partidos más este sábado, decíamos, 6 de mayo, en la categoría C9 2015. Desde las 19:40 van a estar jugando también, sexta fecha de esta apertura 2023, Asturiano contra el Cones Dorados y Juanes Moto frente a PM Negra. Después va a haber un partido de la categoría C11 2013. A las 21 va a estar jugando PM Negro contra el Lunes Infantil por la sexta fecha también. Y cerrará la C17, los mayores de la asociación promocional, con la séptima fecha, jugando de las 21:40, Zipa frente a Juanes Motos, y a las 22:40, MIL Futsal contra los Haces. En el municipal número 2 también, pero el domingo ya, dentro de dos días, el domingo 7 de mayo, también la jornada va a arrancar, pero va a arrancar más temprano. Va a arrancar a las 10 de la mañana con 8 partidos de la categoría C13, de la categoría 2010 y 2011. Y va a estar jugando desde las 10 de la mañana, se va a estar jugando la octava fecha de esta apertura 2023 en esta categoría, en la categoría C13, que por lo visto el fin de semana pasado no tuvo partidos, pero este fin de semana sí tiene un montón de partidos. Son, como decíamos, sí, 8 partidos. Son 8 partidos de las 10 de la mañana, decíamos, este domingo. Octava fecha que arranca con los Matadores frente a Casino CRB, Juanos Motos contra la Super Económica A, Lanús frente a Fortaleza, Malvinas contra Petroleros, Casino CRA frente a los Titanes A, la Super Económica B contra Chacarita, Asturiano frente a Halcones y Titanes B versus Mutual Sindicato Petroleros. Eso va a ser como a las 14:40. Y después a las 15:20 de la 2015, categoría C9, sexta fecha de la apertura, van a estar jugando desde las 15:20 Lanús Infantil contra la Super Económica, Casino frente a Chacarita y PM Azul versus Huracán en la categoría C9, como decíamos, categoría 2015. Va a haber un partido más de la categoría C11, 2013, a las 20 horas va a estar jugando también por la sexta fecha Huracán ante Chacarita, y los últimos partidos de la categoría promocional van a ser los de la C17. Va a estar jugando a la C17 a partir de las 20:40 por la séptima fecha, completando justamente o jugándose más partidos de la séptima fecha. Casino frente a Zepatacal y Halcones frente a El Lobito. Y según nos informa la Asociación Promocional de Fútbol de Salón, la C17 ya tiene el resultado de Wocra Lanús, que fue que ganó los puntos Lanús por la séptima fecha en la categoría C17. Así que eso ha sido un poco el resultado, lo que es
el repaso de la programación de la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia, el fútbol de salón oficial formativo, donde justamente los chicos hacen el proceso, y la escuela de fútbol de salón aquí en nuestra ciudad, pensando en la proyección en este hermoso deporte que es el fútbol de salón, que es lo que más nos gusta. Así que bueno, hemos repasado un poco los resultados del fin de semana pasado y también la programación del futsal promocional y todo lo que se viene para este fin de semana en el municipal número 2. Antes de seguir con lo que va a ser todo lo que tiene que ver con los últimos resultados del futsal principal y también con la programación que se viene para este fin de semana, no quiero dejar pasar y no olvidarme de saludar a toda la gente que ha comentado en este streaming, a mi vieja obviamente, a mis viejos que están en Tierra del Fuego, a JM Futsal, a Nati Estela, a Rod Trautmann, a Víctor Isla, a Sabrina Álvarez, también a Brisa Aguilar, también a Robert Balcázar. Y también a Gastoncito que recién nos acaba de saludar, también a Gastoncito García, que ya te vamos a estar mangueándolo esos diseños, por favor, así cambiamos un poquito la cara, le lavamos un poquito la cara a este streaming. Y también nos manda éxitos y muchos éxitos José Salgatore Aviflashes, que es un amigazo, un hermano de la vida y un hermano de todo esto que es la actividad de audiovisual, ¿no? La gente de Comodoro Streaming, ¿no? Que siempre nos ha ayudado a hacer muchos streamings y muchos partidos, muchas finales, semifinales de fútbol de salón que hemos compartido. Bueno, en estos momentos por ahí estamos transmitiendo nosotros solamente, pero siempre estamos ahí pendientes y pidiéndole consejos también de todo lo que tiene que ver con transmisiones, que el OBS, que la señal, que el 4G, que el celular, que la camarita GoPro, siempre algún consejo estamos pidiendo, así a José Salgado y también a David Mondrick, al David le mandamos un saludo enorme, y bueno, a la gente de Streaming Comodoro, que siempre está teniendo mucho laburo, tanto con el deporte como con otras actividades, siempre haciendo streaming y mucho contenido, y bueno, son grandes amigos que también comparten la pasión nuestra por hacer contenido, así que bueno, te mando un saludo enorme, José, que sé que me estás escuchando, así que y bueno, un saludo a Streaming Comodoro, que son siempre grandes amigos que nos da la vida, y la posibilidad de trabajar juntos es lo mejor. Así que bueno, también le mandamos un saludo a los chicos de la fotografía, que siempre por ahí siempre los estoy molestando y me están dando una mano, siempre están ahí al pie del cañón en Cito Espinosa Fotos, Enzo Espinosa Fotos en Instagram, y también Cami Carrizo Fotos en Instagram, para que puedan chusmear un poco las fotografías del fútbol de salón y de todo el deporte de Comodoro Rivadavia. Siempre están en algunas canchas de fútbol de salón y también de cancha grande, de todos lados, así que le mandamos un saludo también a todos esos colaboradores y a toda la gente del fútbol de salón, que siempre nos da muy buena onda y nos manda buena vibra para que sigamos motivados para seguir generando contenido del deporte que más nos gusta. Bueno, gente, y nos vamos a ir de a poquito, nos vamos a ir yendo, pero antes vamos a repasar los resultados del 29 y 30. A mí Víctor ahí me decía que no digamos el resultado de un equipo de electromecánica, la derrota que tuvieron contra el Lobito, pero bueno, hay que mencionarla. Lo que por ahí no se dice son las categorías formativas, viste, que están en... Pero bueno, hay que... De las derrotas también se aprende, y muchos equipos saben de lo que hablo, así que está bueno siempre mencionarlos, y bueno, justamente aprender no solamente de las victorias, sino de las derrotas, de donde siempre más se aprende. Así que vamos a empezar a repasar los resultados de lo que ha dejado el último fin de semana en la categoría principal,
Vamos a ir viendo qué es lo que tenemos por aquí, porque tenemos la A4, tenemos la A3, tenemos tercera fecha de la categoría A. También tenemos resultados. Vamos a empezar por la categoría A, vamos a empezar. Vamos a ir empezando por la categoría A y después vamos a ir a la categoría C20 y finalmente a la categoría de honor. Categoría A, en la A1, tercera fecha, Casino Futsal le ganó 2-1 a Centinela Futsal. También hubo victoria de HDP 4-2 frente a Sport Boys. También hubo victoria de San Cayetano 8-6 frente a Los Santos. Esto es por la categoría, recuerdo, la categoría A1. Nero Azurro le ganó 4-0 a Fuerte al Medio. Carnicería Malvina Sur venció 7-0 a Alma Gaucha. Y los últimos dos resultados de la A1 han sido Roma Futsal ganándole a Casandra 2-1 y los mismos de siempre, empate 1-1 frente a Newpi. En la categoría 2, también tercera fecha de esta apertura 2023, victoria de Puerto Nuevo 4-1 frente a Panadería San Cayetano. También la victoria de Juan 23 frente a Branca Futsal. Estaba buscando a ver si había algún golcito de Julito, pero no hay golcito de Julito. Pero bueno, le mandamos un saludo a Julito Alonqueo, que está ahí dirigiendo a las chicas de JM Futsal en Gregores. Zeus le ganó 8-2 a Olimpo. También victoria de la banda de Pirulo ante WOM Comodoro por 8-2. Victoria de Corrada 2-1 frente a Manantiales. Perdió la gente de Manantiales, mi amigo. Ahí está mi amigo Elías. También 2 de abril venció 4-2 a Chacabuco. Y Lazio derrotó 3-2 a Carlos Automotores. En la categoría 3 también, resultados de la tercera fecha. Esto fue el último fin de semana, ¿no? En la tercera fecha de la categoría 3 tenemos estos resultados. Flamengo, el alternativo de Flamengo, ahora se llama Flamengo A, antes era Flamengo B. Bueno, Flamengo A le empató frente al Progreso 3-3. Quilmes cayó 4-2 frente a Brick SR de Futsal. La Mata derrotó 3-1 a Malandra. También hubo victoria de los Pibes 4-2 frente a Intoxicados. Victoria de Parma 9-2 ante Lyon. Buena campaña está haciendo el equipo de Parma. 3 de 3 tiene, por lo menos es lo que tenemos en consideración y en la mente. Y bueno, después obviamente cuando está avanzando, ¿no?, el torneo, después vamos a estar obviamente repasando la estadística que nos pueda ofrecer la gente de la futsal principal. Recuerden siempre, ahora no vamos a estar recordando eso, vamos a estar recordando la web, el blog oficial. Decíamos, Parma le ganó 9-2 a Lyon. También hubo victoria de la Vecindad 10-2 ante el Globito. Hubo también victoria de Juanes Motos 3-1 frente al Cervecero. También hubo empate en la categoría A3. El último resultado fue Davis Automotores le ganó 3 a, perdón, Davis Automotores y la Juve empataron 3-3. Y finalmente en la A4 hubo también victoria de Guardianes Futsal 4-3. Buena victoria de Guardianes Futsal para empezar a acomodarse, ¿no?, justamente en esta categoría A. Guardianes Futsal le ganó 4-3 a Transporte Laudale. Victoria del DEFE 4-2 ante Gesta de Malvinas. Triunfo de Gremio 4-3 ante Moure Futsal. También ajustada victoria, pero victoria al fin, de Real Futsal 6-5 ante el Portu. Y la derrota 8-1 de El Lobito. De Electromecánica del Sur frente al Lobito. Ganó el Lobito 8-1 ante Electromecánica del Sur, el último resultado de la categoría A4. En lo que tiene que ver con la C20, vamos a empezar a mencionarlos, pero acá hay varios nombres importantes para mencionar. Un matecito que me tomo y ya estamos. En la categoría C20, vamos a empezar por los resultados de la sí, primera fecha, partido pendiente de la primera fecha. En la zona 1, Sipa le ganó 11-2 a MIL. Los dos goles de MIL fueron marcados por Nicolás Reyes, mientras que en Sipa marcaron tres tantos Ezequiel Chaura, dos goles Mariano Cárcamo, el preseleccionado de la selección argentina C20, ni más ni menos, con dos goles Mariano Cárcamo. También Agustín Arcajo, el Agu Arcajo, que también siempre, siempre está ahí marcándose y justamente anotándose en la planilla. También Alexis Arcajo con un gol. Y otros tantos también de Luciano Flores, otro de Jeremías Monzón, del arquero, de Matías Preciani, del Matu Preciani, que también está preseleccionado en la C20 Argentina, y de Aaron Videla, los 11 tantos de Sipa para la goleada frente a MIL. En la zona 2 de la C20, por la primera fecha, hubo victoria de Sport Boys frente a Deportivo San Cayetano 6-1. Los goles de Sport Boys fueron marcados 4 por Uriel Saldivia, siempre lo menciono, pero está bueno mencionarlo, ¿no? Campeón argentino C20, ni más ni menos.
el amigo Uriel Saldivia, que también está preseleccionado para Argentina C20, y estuvo también en la concentración, en la última concentración C20, a las órdenes de Beto Lucero. Nos queda pendiente justamente poder charlar con alguno de los chicos, y seguramente lo vamos a tratar de hacer este lunes, si no me equivoco. Vamos a ver, obviamente, si nos cruzamos en alguna tribuna y podemos tener un tiempito. Nunca está de más poder charlar con alguno de los chicos sobre fútbol de salón. Nunca está de más charlar con cualquier persona, ¿no? En la tribuna ahí de fútbol de salón. Así que, bueno, siempre estamos ahí pendientes y viendo qué contenido podemos generar. En la segunda fecha de la zona 2 también hubo estos resultados. Fuerte al medio cayó 7-5 frente a Flamengo. Los goles de Flamengo fueron marcados 3 por Fabricio Gargaglione, 2 de Nahuel Carimán y 2 también de Facundo Coñocara. Mientras que para Fuerte al medio marcó 2 tantos Claudio Salazar y los restantes José Carrizo, Alexis Guiso y Enzo Jones. Después también en la segunda fecha de esta zona 2 de la C20 hubo goleada. La Cigarra venció 12-1 a Ñupi con 4 goles de Laureano Uribe, 2 tantos de Pablo Reynoso, 2 de Rodrigo Piñero, también uno de Encito Espinosa, nuestro amigo el fotógrafo, que también está marcando bastante, siempre se está anotando con algún gol en la planilla. Leandro Mancilla con un tanto también para La Cigarra, Lucas Millaquien y también Santiago Uribe, otro de los chicos campeones argentinos C20. También hubo empate. El gol de Ñupi fue marcado por Agüero Rocha, dice la placa de aquí de futsalprincipal.blogspot.com. El Lobito y Lanús empataron 3-3, 2 goles de Ciro Miranda para el Lobito y también el tanto de Alexis Beltrán, mientras que para Lanús marcaron Raúl Candia, Luis Ávila y Francisco Alvarado. También hubo victoria de Casino Futsal 3-0 frente a Marbar, tercer tiempo, con los goles de Ian Díaz, Alan Jagel y Thiago España. Los goles de Casino Futsal, los chicos que ya están pidiendo pista también en las categorías mayores. Y Juanes Moto Futsal le ganó 7-3 a Inter, con 6 goles de Santino Tula y uno más de Maximiliano Sudán. 6 tantos hizo Santino, qué grande. La verdad, impresionante lo que juega Santino. También uno de los jugadores destacados del último Nacional C15 y C17 que se disputó aquí en Comodoro Rivadavia. Y los descuentos de Inter fueron 2 goles de Ignacio Marín y Emiliano Lucio. Los 3 goles de Inter para los descuentos en la victoria de Juanes Moto Futsal 7-3 frente a Inter. Estos han sido los resultados de la categoría C20 el último fin de semana, y ya vamos a estar con los resultados de la categoría, en la categoría honor. Me voy a tomar un mate y enseguida estamos con los resultados de la categoría honor. Estamos de vuelta rápido con los resultados de la categoría de honor del último fin de semana. Los resultados, recuerden, del 29 y del 30 de abril pasado, que se jugó la fecha. Había un partido pendiente de la primera fecha de la categoría de honor, y era el de Lanús ante la 70-30. Victoria del Granate 6-5 frente a la 70-30. Los goles de Lanús fueron marcados por, 2 de Raúl Candia, 2 de Pedro Weicha, 1 de... Acá en la planilla dice Antonio, pero es... ni más ni menos que Ezequiel el Pelado Pinda, y también Thiago Rifo para la victoria, decíamos, 6-5 de Lanús frente a la 70-30. Para el equipo de la 70-30 de MIF marcó doblete Julián Bamonde, y los otros tantos fueron de Ignacio Espinosa, de Gonza Pérez y de Andrés Rodríguez. En lo que es la segunda fecha de esta categoría de honor, eran partidos correspondientes a la segunda fecha jugados este último fin de semana. Sport Boys y Deportivo Comodoro igualaron 2-2. Ariel González y Agustín Abello, los goles de Sport Boys. Agustín Abello, recuerden, uno de los chicos campeones argentinos C20 y también preseleccionado de Argentina C20. Y de Deportivo Comodoro, los dos tantos fueron por obra de Edgar Herfel. Así que bueno, esos fueron los goles, los tantos marcados para el empate de Sport Boys y Deportivo Comodoro 2-2.
Segunda fecha de esta categoría de honor, que recuerden que son 20 equipos, pero hay una zona única, así que son todos contra todos. Mencionamos que la Cumbre Futsal le ganó, a ver, vamos a ver, 2, 3, 4, 5, 5 a 2 a Inter. Con la Cumbre 5 a 2 le ganó 5 a 2, decíamos, 5 a 2 le ganó la Cumbre a Inter, con dos tantos de Ezequiel, el Chaca Castillo, tres goles de Franquito Vargas, y los restantes de Nahuel Neira y también de Brunito Varela, ahí marcándose en la planilla Brunito Varela, el relojero Brunito Varela. Le mandamos un saludo a Brunito, que siempre nos da una mano con el tema de resultados, siempre nos está dando una mano con sobre todo con planillas, resultados, y siempre ahí buena onda para poder laburar y para poder seguir difundiendo el fútbol de Salta. Así que un abrazo, Brunito, para vos. Para Gente de la Cumbre, que ha ganado 5 a 2 frente a Inter. Y los partidos correspondientes a la tercera fecha de la categoría de honor han sido 1, 2, 3, 4, 5. 5 los partidos de esta tercera fecha de la categoría de honor, jugados el último fin de semana. Me limpio la saliva y ahí estamos. 11 a 5 le ganó La Cigarra a Petrolero Futsal. 11 a 5 la victoria de La Cigarra frente a Petrolero. 5 goles de Maximiliano Scolari, 2 tantos de Fabián Zúñiga, 1 de Frankie González, otro de Santiago Hoffman y también Denis Atencio se anota con un tanto más para La Cigarra. Mientras que en Petroleros marcaron doblete Jeremías Asensio, un tanto más de Ariel Matote Acosta, también un tanto de Roberto Santander y también de Juan Zúñiga para la goleada de La Cigarra 11 a 5 ante Petrolero. Victoria de Flamengo frente a Petrozar Fuch, que le están tocando todos seguidos los que son los, si no me equivoco, ¿no? Le han tocado todos los debutantes como primeros partidos, los debutantes han tenido que enfrentar ni más ni menos que al último campeón. Eso es obviamente seguramente por una cuestión de grilla de partidos, así que no es algo que es a propósito, sino por grilla de partidos ya está estipulado de esa manera. Así que por mérito deportivo, así que ya van quedando así de esa manera siempre en cada uno de los torneos. Flamengo le ganó 5 a 1 entonces a Petrozar Fuch. Flamengo con dos goles de Matías Cárcamos, dos tantos de Dieguito Vargas y uno de Ignacio Dots, mientras que Walter Lableta marcó el descuento para Petrozar Fuch. También hubo victoria de Zepatacal 6 a 4 ante la banda de AESA. Para Zepatacal, 4 goles de Enzo Martínez, un tanto de Juan Carly Cárdenas. Y también un tanto de Nicolás Toledo, del profe Toledo, que también se marcó ahí en la planilla. Mientras que para la banda de AESA descontaron Alejandro Díaz París, Ricardo Gallardo, también Guillermo Willy Leal y Agustín Alanís. Esos fueron los tantos de la banda de AESA en la victoria de Zepatacal 6 a 4. Y también hubo victoria de M&L frente al Dava Futsal 6 a 5. Los tantos de M&L para la victoria fueron tres goles de Darío Velázquez, un tanto de Manuel Chihuay, también de Gonzalo Pacheco y también de Gianni del Río, otro de los chicos también que se está destacando siempre en las formativas y ya está pisando fuerte en la categoría de honor. También en Aldaba Futsal, dos tantos de Nico Turano, también un tanto de Nico Barría, de Nico Daives y también de Roberto Solís para los descuentos en la victoria de M&L por 6 a 5. Y finalmente la victoria de la Probe, que suma una segunda victoria, ya había ganado en la fecha anterior, si no me equivoco le había ganado la Probe a Petrozar Fuch, si no me equivoco, puede ser, y marca una segunda victoria seguida. La Probe le ganó 9 a 5 a 26 de septiembre con dos goles de Joel Almonacid, dos tantos de Mauro Benítez, dos goles de Pablo Larrudé y también las restantes conquistas de Gonzalo Bruno, de Enzo Santander y de Luciano Villarroel. Para 26 de septiembre han marcado Maximiliano Cárcamo, Brian Casanova, Daniel González, Héctor Rivera y Leonardo Uribe. Esos han sido los resultados del último fin de semana de la categoría de honor. Ya repasamos C20, repasamos la categoría A del ascenso y repasamos la categoría de honor. Recuerden que la categoría B va a comenzar seguramente este mes de mayo en algún momento. No ha comenzado. Ah, sí, ha comenzado este fin de semana. Hay programación. Y en la programación ya hay partidos de la categoría B que lo vamos a estar mencionando enseguida nomás. Nos tomamos un respirito y ya estamos con la programación de este fin de semana, donde arranca la categoría B del ascenso. Decíamos, ya repasamos los últimos resultados de la categoría A, de la C20 y la de honor del futsal principal de Comodoro Rivadavia. Recuerden que todos estos resultados y todas las programaciones siempre se suben primero
a la fuente oficial, que es justamente futsalprincipal.blogspot.com, el blog oficial de la Comisión de Futsal Principal, la que operadora que rige el fútbol de salón oficial de Comodoro Rivadavia en esta apertura, perdón, en esta apertura no, en este torneo año 2023 del futsal oficial de Comodoro Rivadavia. Enseguida estamos con la programación y ya vamos cerrando este streaming informativo número 3 de este 2023 de Salonista 30, nuestro proyecto independiente de fútbol de salón. Ya estamos para finalizar este streaming informativo de la Comisión de Futsal Principal. Vamos a hablar ahora de la programación que se viene para este sábado 6 y domingo 7 de mayo. Va a haber 3 gimnasios para el sábado y un gimnasio para el domingo. Va a haber, el sábado se va a jugar en el municipal número 1, en el parque del Club Huergo y en Radatili, en el Zoom de la escuela 718. Se va a comenzar a jugar, ya se ha jugado ya el fin de semana pasado. Con luminarias nuevas, ya tiene iluminación nueva, que creo que se ha puesto a cargo de la Comisión de Futsal Principal, así que bueno, se ha trabajado ahí con la Comisión de Futsal Principal, han trabajado la comisión presidida por Gustavo Camino para justamente el fin de semana pasado arrancar en el Zoom de la escuela 718 de Radatili, donde se va a jugar el sábado y el domingo, ¿no? Sábado y el domingo, el sábado con partidos de la categoría A en Radatili y en Radatili el domingo con partidos de la categoría B. Va a arrancar la categoría B el domingo, pero vamos a empezar con lo que nos compete, que es el gimnasio municipal número 1 este sábado 6, que va a tener partidos desde las 15 horas. A las 15 horas en la categoría B va a estar jugando Atleti frente a Los Amigos. Por la A2 va a estar jugando a las 16 horas Branca frente a Zeus. Y a las 17 horas Juanes Motos frente al Progreso por la categoría A3. Y en la C20 va a estar jugando a las 18 y a las 19 horas Lanús frente a Marbar y Sport Boys frente a MIL. Después pasamos a lo que va a ser la jornada también desde las 3 de la tarde de este sábado 6 de mayo en el Club Huergo. En la categoría 4 va a arrancar a las 15 horas la Juve frente a Rústicos Predilectos, a las 16 horas por la A1 Alma Gaucha frente a Nero Azurro y también por la C20 va a estar jugando a las 17 horas Deportivo San Cayetano frente a Carnicería Malvinas y a las 18 horas Zipa frente a Parma por la C20 en la zona 1 de la segunda fecha. Y quiero comentarles algo. Tengo unos problemas, laborales y personales, por lo tanto no vamos a estar transmitiendo categoría de honor este fin de semana. Este fin de semana el partido que va a ser elegido va a ser justamente este. Va a ser Zipa frente a Parma, vamos a estar transmitiendo. Así que bueno, aquellos que estén atentos a la transmisión se van a ir enterando. Y a quienes no, bueno, se van a enterar después a través de nuestras redes sociales. Si lo podemos comunicar y si no, porque vamos a estar bastante ocupados con otras cositas. Pero vamos a estar transmitiendo Zipa frente a Parma este sábado 6 de mayo en el Club Huergo, en el Parquet Club Huergo, a las 18 horas por la categoría C20, segunda fecha de este torneo 2023 del futsal oficial de Comodoro Rivadavia. Entonces, de vuelta, lo decimos, a través de Salonista. Vamos a ver si lo hacemos a través de Salonista por Facebook o a través de YouTube. Si quieren y si escuchan esto, nos pueden dejar en los comentarios a dónde prefieren que transmitamos los partidos. Si prefieren que los transmitamos a través de Facebook o a través de YouTube, porque vamos a empezar a transmitir a través de YouTube. Paulatinamente vamos a estar tratando de hacerlos acostumbrar a que nos vean a través de nuestro canal, de nuestra plataforma de YouTube, donde estamos empezando a querer crecer muchísimo. Así que bueno, les pedimos y les decimos, si quieren, si pueden, coméntenos, díganos cuál es su opinión. Si prefieren que transmitamos partidos de fútbol de salón por Facebook o si prefieren que los transmitamos a través de nuestra plataforma de YouTube, porque seguramente vamos a empezar a hacerlo a través de YouTube. O si no, podemos seguir también como estamos haciendo hasta ahora, que es transmitir a través de Facebook, porque bueno, es donde más seguidores tenemos también. Y después nosotros los descargamos a esos partidos y los replicamos en la
en nuestra plataforma de YouTube, así que nos pueden decir qué es lo que les parece. De vuelta, recordamos, para que aquellos que están conectados ahora a la transmisión o también los que nos estén escuchando a través de Facebook y a través de YouTube en la repetición, SIPA frente a Parma en la categoría C20, zona 1, segunda fecha de este torneo año 2023, este sábado 6 de mayo en el Club Huergo a las 18 horas vamos a estar transmitiendo ese partido únicamente. No vamos a transmitir de honor, porque teníamos muchas ganas de transmitir Inter frente a Halcones, pero no llegamos. Por los tiempos no llegamos, tenemos otras obligaciones y no llegamos. Así que vamos a estar transmitiendo a las 18 horas SIPA frente a Parma por la categoría C20 este sábado en el Club Huergo a las 18 horas, decíamos entonces. SIPA frente a Parma va a ser un partidazo, va a estar muy lindo ese partido. Y después, siguiendo con la programación de este sábado en el parque del Club Huergo, a las 19 horas va a estar jugando Flamengo frente a Deportivo Comodoro por la categoría de honor. Vamos a estar seguramente sacando unas fotitos ahí, y después no, nos vamos. Y a las 20:20 va a estar jugando Inter frente a Halcones por la categoría de honor. Y en el Huergo cierra la jornada Flamengo B contra Brick SRL Futsal por la categoría A3. No, sigue siendo sábado 6, pero en el Zoom de la Escuela 718 de Radatili. A las 15 horas por la categoría A2 va a jugar a WOM frente a Carlos Automotores y van a seguir los partidos de la categoría A2. Olimpo frente a 2 de Abril, por la A1 Fuerte al Medio frente a Cassandra, Los Santos ante Centinela, Casino Futsal frente a Newpi y después por la A4 a las 20 horas van a jugar el Porto Black Futsal y a las 21 Davis Automotores ante Electromecánica del Sur, cerrando la jornada en el Radatili el sábado a las 22 horas Sport Boys B frente a San Cayetano. Para cerrar esta programación de la Comisión de Futsal Principal para este fin de semana 6 y 7 de mayo, el domingo en el Zoom de la Escuela 718 de Radatili, desde las 10 de la mañana se va a estar jugando la categoría B, primera fecha del ascenso en la categoría B para este oficial 2023. Desde las 10 de la mañana, Galatasaray frente a Casino de Suboficiales, a las 11 Deportivo Morón ante Tigres, a las 12 horas Deportivo San Cayetano frente a Multirrubro Frutillitas, a las 13 horas El Rústico ante Guardianes, a las 14 horas Southec frente a El Al Futsal y a las 15 horas Servicio Futsal ante Deportivo FC. Así que bueno, esa ha sido toda la programación que tenemos para este fin de semana. Ya repasamos el futsal femenino, los resultados nos quedaron pendientes del futsal femenino, pero tuvimos la programación del futsal femenino y también las novedades con JM Futsal jugando la Copa Challenger en el Gobernador Gregores. Así que lo pueden retroceder y pueden ver, o pueden escuchar, mejor dicho, la información que tenemos al respecto. Después repasamos los resultados y la programación del futsal principal, de la promocional, perdón. Y finalmente estuvimos con los últimos resultados del fin de semana en el futsal principal, tanto en la A como en la categoría C20 y la categoría de honor. Y finalmente repasamos la programación que se viene para el fin de semana en el oficial 2023 de la categoría principal, tanto de la C20 como de la categoría A y la categoría de honor, que en lo que es la categoría principal, la máxima divisional, la categoría de honor, solamente tendrá dos partidos. El sábado, ¿no? En el Huergo, en el Parque del Huergo, a las 19 horas Flamengo frente a Deportivo Comodoro y a las 20:20 Inter ante Halcones Futsal. Les recordamos por última vez, SIPA frente a Parma a las 18 horas el sábado en el Club Huergo va a ser el partido que vamos a transmitir a través de Facebook seguramente, pero bueno, les recordamos y les pedimos, les decimos si quieren, comenten, coméntenos y díganos qué prefieren, que transmitamos a través de Facebook. Después lo replicamos a través de nuestra plataforma de YouTube o que empecemos a transmitir, que creo que es lo que vamos a empezar a hacer, pero de manera paulatina. Así que les recordamos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos ayudan muchísimo con los likes, con las suscripciones, porque vamos a empezar a generar cada vez más material a través de YouTube, que la verdad que nos gusta mucho trabajar en esa plataforma, nos permite trabajar en otra calidad de transmisión, en otra calidad de contenido audiovisual de fútbol de salón, así que nos gusta mucho, estábamos muy entusiasmados de poder seguir creciendo en otras redes sociales, pero siempre síganos en cada una de nuestras redes sociales, nos ayudan muchísimo y nos gusta y no, nos motiva justamente a seguir brindando material y contenido de calidad. Por último, no quiero olvidarme de, bueno, recuerden también chequear la información que hay de JM respecto a la posibilidad de brindar sponsors para JM, que va a disputar la división de honor femenina
2023. Y también chequeen también lo que va a ser el torneo de truco del 13 de mayo, que va a ser a beneficio de Flamengo y de su viaje a la División de Honor en Mendoza 2023. Bueno, también va a haber otros equipos que van a estar también participando de diferentes torneos nacionales, a los que también, a los clubes y a los delegados, a toda la gente, a los jugadores también, los instamos a que nos contacten por Instagram y también nos brinden, nos manden sus flyers sobre sus eventos, venta de rifas, venta de empanada, venta de locro, venta de lo que sea, ayuda de sponsor, todo lo que sea, flyers. Nosotros los compartimos con gusto, no tenemos ningún problema para difundirlos y para que a más gente le llegue justamente la necesidad de juntar fondos para poder llegar a cumplir los sueños y a cumplir los viajes que tanto quieren, porque bueno, sabemos lo difícil que es justamente costear este tipo de viajes, en todo lo que tiene que ver con traslados y también lo que es alojamiento, comida, inscripciones, los gastos habituales que tienen todo este tipo de viajes. Así que bueno, los instamos a que se dejen ayudar y justamente nos reenvíen, nos manden, ¿no?, los flyers, todo lo que tengan. Si tienen nuestro número privado también lo pueden hacer a nuestro número, a mi WhatsApp personal. Pero bueno, es eso básicamente. Y por último quería mencionar y mandar un saludito a Mati Rima y a Guiño Pérez, que están en franjeados de Formosa, estaban ahí, estaban compartiendo un asadito. Tuvimos la chance, teníamos muchísimas ganas de poder comunicarnos un ratito con Mati Rime y con Niño Pérez, pero estaban de asado con el equipo, así que ya estaban jugándose un truquito, así que no quisimos molestarlos demasiado y por esta vez pasa, pero por esta vez no pudimos comunicarnos con Mati Rima, pero seguramente más adelante estaremos en comunicación con los dos chicos de selección de Comodoro, ni más ni menos, ¿no? Con Mati Rime y con Niño Pérez. Mati, exjugador de tantos equipos de aquí de Comodoro Rivadavia, y ahora y Diño Pérez también, el jugador de la Cigarra, que también están haciendo su experiencia allí en Formosa y preparándose para jugar la División de Honor en Mendoza con el equipo formoseño, y vamos a estar seguramente siguiéndolos y siguiendo cómo les está yendo, porque queremos saber que les esté yendo bien. Nos contaba Mati Rima que San Martín Franjeados, el equipo en el que están jugando allí en Formosa, en la Liga Formoseña, viene de 5 jugados y 5 ganados, así que les está yendo muy bien a nuestros jugadores comodorenses, así que estamos muy contentos por eso, y de vuelta le mandamos un gran saludo. Muchísimas gracias, gente, por haber estado ahí, muchísimas gracias por haberse prendido este streaming informativo número 3, primero de mayo, y esperamos que pronto nos volvamos a reencontrar para seguir hablando de fútbol de salón. Muchísimas gracias por haber estado ahí y recuerden suscribirse a nuestras plataformas, tanto de Facebook como de Instagram, @salonista30, y también salonista30 en YouTube, en nuestra plataforma. Nos ayudan muchísimo con like, con una reacción. Ya nos están ayudando para que el algoritmo, para que más gente nos conozca, compartiendo también. Así que muchísimas gracias por haber estado ahí. Recuerden que hay un alias, salonista30, al cual pueden ayudar económicamente a este proyecto, si es que les apetece, si es que les gusta y si es que los entretiene este método y esta forma de hablar de fútbol de salón, de comentar, de informar justamente. Estamos todos los fines de semana con el fútbol de salón, así que bueno, nos encontramos de nuevo pronto en las canchas, en las tribunas. Una cosita más, no me quiero olvidar. Una cosita más y muy muy importante, que seguramente vamos a estar pensando ya en eso vamos a estar pensando mucho más de lleno el lunes. Pero no me quiero olvidar que va a haber una charla de fútbol de salón. Y va a haber una charla de fútbol de salón muy importante, que va a estar muy buena seguramente. Esperamos esperamos poder ir y esperamos poder estar ahí para generar contenido. Vamos a ver si podemos transmitir en vivo. Pero estoy buscando dónde fue que guardé esa información, por favor. Va a haber una charla de fútbol de salón a cargo de Miguel Slevush, ni más ni menos que Miguel Slevush, el entrenador de la selección argentina, entrenador del Portuguesito, entrenador de Casino Club, multicampeón a nivel local también, jugador de instancias nacionales, campeón nacional, entrenador a nivel internacional, ¿no? Con 2 mundiales encima. Miguel Oscar Slevush
el ex entrenador de la selección de Comodoro Rivadavia, múltiple campeón con la selección de Comodoro Rivadavia también, va a estar dando una charla. Y los instamos también a que lo sigan también en Facebook, como, si no me equivoco, es como Miguel Sleush. Tiene dos Facebook, me parece. Uno que es Miguel Oscar y el otro es Miguel Sleush. Lo pueden seguir en cualquiera de las dos. En Facebook, donde justamente comentó esto y lo queremos anunciar y queremos darle difusión. Recuerden, charla de fútbol de salón, clínica de fútbol de salón a cargo de Miguel Sleush. Dice, buenos días. Quería informar que el día lunes 8 de mayo estaré realizando una clínica de fútbol de salón sobre conceptos y fundamentos. Lunes 8 de mayo a las 21 horas. La misma se llevará adelante en Avenida Kennedy 2193. Si no me equivoco, esa Avenida Kennedy 2193 es la sede de Las Killers de fútbol de salón, de futsal femenino. El club Las Killers tiene la sede en Avenida Kennedy 2193, pero bueno, no estoy seguro de esto, pero me parece que es así. Pero es Avenida Kennedy 2193, lunes 8 de mayo a las 21 horas, con proyección de videos y su respectiva explicación. Clínica de fútbol de salón sobre conceptos y fundamentos a cargo de Miguel Sleush, libre y gratuita. Se solicita reservar lugar por límites en el espacio físico. Esta charla está orientada para entrenadores y jugadores de las diferentes categorías del fútbol de salón, es decir, futsal principal, futsal promocional, futsal femenino. Esta charla está orientada para entrenadores y jugadores y todos aquellos que tengan ganas de interiorizarse un poquito más en el fútbol de salón. Esta será la primera de este nuevo ciclo de encuentros teóricos y prácticos. Prácticos será en cancha seguramente, pero bueno, esto va a ser un encuentro seguramente teórico, con proyección de videos y también su respectiva explicación. Es libre y gratuito el día lunes 8 de mayo en Avenida Kennedy 2193 a las 21 horas. Para mayor información, comunicarse por este medio, es decir, por el Facebook de Miguel Sleush, o también al celular 297-414-1769. Repito, para mayor información de esta clínica de fútbol de salón de Miguel Sleush, se pueden comunicar al celular 297-414-1769. Va a estar muy buena la clínica. Tenemos entendido que puede llegar a haber invitados del fútbol de salón local, chicos que están destacándose a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional, así que esperamos que esté muy buena la clínica, y en lo posible vamos a tratar de estar presentes. Primero, estar presentes porque nos encanta hablar de fútbol de salón, así que escuchar a Miguel va a estar buenísimo, poder hacer preguntas y poder estar con la comunidad del fútbol de salón. No sé cuánto espacio físico habrá, pero si pueden, reserven el lugar, porque seguramente va a estar muy buena. Y bueno, no está de más siempre poder juntarse con la gente que más le interesa hablar de fútbol de salón. Recuerden, para reservar lugar o para comunicarse, para los interesados, 297-414-1769, clínica de fútbol de salón sobre conceptos y fundamentos del deporte que más nos gusta, este lunes 8 de mayo a las 21 horas en Avenida Kennedy 2193 de Comodoro Rivadavia. Así que bueno, va a estar sumamente interesante y esperamos estar presentes. Y bueno, para la gente que nos esté escuchando y que esté en otro lugar del país o en otro lugar de América Latina, ¿por qué no? Y si nos están escuchando en alguna parte o en otra parte del mundo, vamos a tratar de transmitir y vamos a tratar de generar contenido en ese encuentro que se realiza. Así que, bueno, estén atentos, obviamente, como siempre, estén atentos a todo el contenido que podemos generar a través de nuestras redes sociales y de nuestra plataforma de YouTube, Salonista 30, porque bueno, siempre vamos a estar ahí difundiendo el fútbol de salón y y estando presentes, ¿no?, para todos los que les gusta este maravilloso deporte. Así que bueno, esa fue la última novedad que tenía, no me quería olvidar de decirla. Así que bueno, no hay excusas para justamente seguir aprendiendo del fútbol de salón. No hay excusas. Así que bueno, esperamos que les haya gustado toda la información que hemos brindado aquí en Salonista, en este proyecto independiente de fútbol de salón. Ahora sí, muchísimas gracias por haber estado ahí casi 2 horas de transmisión. Bueno, esperamos que les haya gustado y bueno, como siempre decimos, recuerden dejarse una reacción, dejarse un like, suscribirse, nos ayudan muchísimo para seguir generando contenido de este tipo. Y bueno, si les gusta y si les divierte, también nos pueden ayudar a través del alias Salonista 30 de Mercado Pago, de CBU bancario, CBU virtual, a través del Banco Macro. Salonista 30 es nuestro alias,
para cualquier aporte económico nos ayudan muchísimo, pero ya, como decíamos antes, nos ayudan muchísimo ya con un like, con un compartir. Hasta otro momento será donde sigamos hablando de fútbol de salón. Muchísimas gracias, un abrazo enorme.